La región autónoma tibetana de Gansu se localiza al noroeste de la provincia de Sichuan. Es una zona que ha atraído exploradores, peregrinos y comerciantes durante siglos. Es un largo viaje desde Chengdu en auto hasta Damba, después dirigirse a Daofu, luego a Gansu, hasta llegar finalmente a Dehe. Este es un viaje extenuante, el ideal solo para los viajeros entusiastas. El trayecto por carretera abarca unos 1000 kilómetros, pero para aquellos que sean capaces de realizar el viaje, les garantizo que el camino les proporcionará una asombrosa visión del estilo de vida de los tibetanos. Visto en perspectiva, Damba es un reino de pequeños castillos con torres de vigilancia por doquier. Originalmente, estas torres de control fueron construidas para defenderse y varían en altura y forma. Las hay de 16 hasta 36 metros de altura. La gente de la localidad tiene la creencia de que una es hombre y la otra es mujer. La mujer es la que tiene trazadas las líneas de forma horizontal, haciendo alusión a los flecos de los vestidos de las jovencitas. Otra creencia es que, después de que una familia concibe un hijo, la familia tiene la obligación de construir una torre para protegerlo de los malos espíritus. Afuera, el panorama es muy diverso. Se puede ver desde montañas con altura de más de 5.000 metros hasta valles con ríos a 1.700 metros de altura. El clima es agradable y los habitantes son, por lo general, campesinos que viven en casas típicamente tibetanas en las montañas junto al río Dadu. Una casa típica cuenta con 3 pisos. El primero se utiliza para la crianza de cerdos y gallinas, el segundo es lugar en donde vive la familia y el tercero es para orar y rendir cultos religiosos. Al día siguiente, continuamos nuestro viaje a Daofu, ubicado a 160 kilómetros de Damba. Nos detuvimos en el monasterio de Huiyuan, localizado en una zona sagrada rodeada por montañas a los 4 costados. Los dragones en las paredes, combinados con los leones, representan la armonía. Los dragones simbolizan lealtad al emperador, mientras que los leones son los más apreciados y alabados en la religión tibetana. ¿Qué está haciendo toda esta gente? Los monjes se reúnen para debatir las escrituras y se ponen a prueba los unos a los otros sobre los principios de su religión. Y para enfatizar sus puntos de vista más importantes, dan fuertes aplausos. La estancia en los monasterios es muy rigurosa, pero para las mujeres la vida también significa trabajo. De camino hacia el centro de la región, vi a las mujeres trabajando en el campo. Estaban golpeando la cosecha para obtener las semillas con las que se hace el aceite vegetal. Al día siguiente nos dirigimos hacia la región de Gansu,
ubicada a 170 kilómetros de distancia, y fue allí en donde verdaderamente empezamos a experimentar la altura del lugar entre 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona es conocida como Pueblo Soleado debido a la intensidad del sol. Al entrar a esta región, nos encontramos en la famosa Avenida Chama, que significa la calle del té y de los caballos. Este es un corredor comercial muy antiguo por el que transitaron muchos hombres con sus caballos y conecta tanto a Sichuan y a Yunnan con el Tíbet. A lo largo de la vieja avenida encontramos a unos niños que están jugando. En mi ciudad, los niños salen a jugar en sus bicicletas, al igual que aquí, pero aquí también es común verlos montados en caballos. A los habitantes de este lugar se les conoce como tibetanos Kamba y son muy religiosos. Casi todos los aspectos de su vida están relacionados con la religión. Se dice que todos sus secretos y tesoros se encuentran en su cultura, la cual está enterrada en el monasterio de Gansu. Muchas familias envían a sus hijos a los monasterios a temprana edad, en donde trabajan y estudian incansablemente. Durante el día asisten a clases igual que en cualquier otra escuela. Los jóvenes y los niños se reúnen para escuchar al maestro que lee los sutras o las escrituras budistas. Después de clases, despiden a su maestro echando su capa hacia adelante mientras le dan el paso como muestra de respeto. En el templo de Donggu se encuentra bajo llave muchos tesoros. Desde aquí empezamos nuestro viaje en busca de las pinturas tanka, que son rollos de pinturas religiosas pintadas en tela. Estas pinturas narran los eventos históricos y muestran la historia tibetana de la misma forma en que son registrados en nuestros libros. En este monasterio quizás se encuentra escondida la más valiosa de todas las pinturas tanka. Después de subir lo que parecía ser una escalera infinita y de abrir una puerta tras otra, por fin encontramos las pinturas tankas.
근데 통카는 끈티 주반 접바 근데 장 그릴 저리 되니 정케서리네 뭐나 접발 하즈 triangle 그 농카지다 지트 근데 쳇저여스냐 되니 땜바 샤챠테바가 기라지 저여 되니 땜바 샤챠테바 되니 녜르 녜르 소발로지 나카스 되니 되니 카트 쥐어지다 되니 디바테스 더지리 되니 안데 통카는 먼저 치기여스인데니 시어도 되니 근데 시어금은 근데 여기는 보이는 시어금을 찍히지리. 근데 안드는 땜바 해체 타바시. 근데 타바 하즈 농카지면 찍지리. A pesar de que no son tan valiosas como las tankas del templo de Dongu, las que aquí se venden también están pintadas con mucha precisión. Se lleva uno o dos meses para pintar alguna de ellas. La mayoría tienen un valor en moneda china entre 1.000 y 2.000 yuanes, pero las más valiosas rebasan 10.000 yuanes o más. Además de los objetos de arte, también se puede apreciar el baile típico de la región, llamado tita. Todo el esfuerzo está puesto en los pies. El traje con mangas largas también es muy importante, y si no se sabe bailar, con solo moverlas es suficiente. El mundo tibetano es completamente diferente al nuestro. Aquí no hay tráfico de autos, bocinas escandalosas o alumbrados segadores. En cambio, vemos manadas de yaks pastando, aldeanos cantores y flores de vivos colores. Muchas veces, por el hecho de vivir en nuestras pequeñas burbujas, simplemente nos olvidamos que coexistimos con gente de otra cultura. ¡Qué pequeña fracción del mundo ocupamos! La autopista Sichuan-Tibet inicia en Chengdu y termina en Lhasa. Abarca más de 2.000 kilómetros y probablemente atraviesa uno de los terrenos más difíciles. La parte norte es, en particular, muy difícil de cruzar. Sin embargo, lograr ver esta vista es el mejor premio. Nosotros hicimos el viaje en auto, pero hay quienes llegan hasta Lhasa de una manera muy peculiar. Algunos devotos realizan la peregrinación alzando los brazos hacia el cielo, luego se ponen de rodillas y después se tiran al suelo,
Repiten este proceso una y otra vez. De esta forma, les lleva meses completar su peregrinación hasta Lhasa. Esta práctica espiritual los acerca más al estado de iluminación. El lugar más famoso de esta población es la imprenta de las escrituras, que data de 1729. Los lugareños caminan alrededor de la imprenta en un sinnúmero de veces, con el fin de indicar el inicio del día, ya que para ellos la religión es parte importante en todos los aspectos de sus vidas. Se calcula que el material almacenado en Dago conforma más del 70% de la herencia literaria tibetana. En el interior de estos oscuros salones se encuentran las placas grabadas, que sirven como modelos para la impresión. Existen dos leyendas sobre este sitio. Una de ellas cuenta que un día, al amanecer, Denpa Tsering, un gobernante de la antigüedad, escuchó el canto de un niño afuera de su casa y de allí le surgió la idea de imprimir unos libros para que fueran leídos por los niños. Otra dice que un hombre, mientras transportaba en el lomo de un yak unas placas para imprimir, su carga se cayó a medio camino. Entonces la imprenta se construyó justo en este lugar. El principal inmueble es una construcción de cuatro pisos, y de hecho, en el último piso es en donde se imprimen. Los impresores trabajan con gran rapidez y casi de manera mecánica. Se utilizan tintas negra y roja para imprimir dos tipos de escrituras. La tinta roja que se utiliza está hecha de hierbas medicinales y una baja cantidad de tóxicos, con el fin de que el papel repele a los ratones y polillas y no dañen los libros. Además de las escrituras impresas en papel, los modelos también se imprimen sobre tela para crear banderines de oraciones. Algunos diseños, oraciones y pinturas tradicionales son de uso más común y se han transmitido de generación en generación. Estos banderines se cuelgan en el exterior de las casas. En mi opinión, no hay nada más bello que estos banderines de oraciones revoloteando con el viento, bailando con los rayos del sol. En las calles de Dago encontrará a los tibetanos realizando sus rutinas diarias, vestidos con sus indumentarias y accesorios típicos de la localidad, los que se pueden comprar en las calles. Los tibetanos de Kamba son conocidos por sus accesorios coloridos y únicos. Se ponen bisutería con turquesas, oro o plata. En esta joyería ubicada al otro lado de la calle podrá ver al platero haciendo estos bellos accesorios. Por ejemplo, estos aretes son de oro. En el interior del templo Gengchen se está celebrando un gran evento.
Todas las personas de los alrededores vienen a este lugar para ser bendecidos por el Sagrado Lama y el agua bendita. Aquí podrá encontrar a la gente orando y girando los damarú, pequeños tambores que sirven para hacer plegarias. En el interior se encuentra la imprenta de las escrituras. Usted se preguntará qué hace que esta agua sea bendita. Después de que los lamas leen las escrituras frente al agua durante un mes, se cree que esta se vuelve bendita y puede bendecir a todo aquel que sea tocado por ella. El agua contiene extractos de hierbas y el lama la rocía en las cabezas de los devotos. Además, se dice que tiene propiedades curativas y de purificación. El templo de Gyeongsang también es conocido por ser el lugar que alberga la primera clínica de medicina tibetana. Actualmente es la sede del hospital de la región autónoma tibetana de Daegu, donde se puede encontrar una vasta colección de medicamentos. El hospital tibetano ofrece medicinas elaboradas con hierbas y partes de animales que se recolectan en los lugares más recónditos de la planicie tibetana. Esta medicina ha evolucionado a lo largo de 3.000 años y se vincula con las deidades budistas. De hecho, el Buda de la medicina con frecuencia es considerado el padre de la medicina, quien posee toda clase de poderes curativos. Entre las terapias que incluye esta medicina se encuentran la flebotomía, masajes y aromaterapia. En la pared podemos ver diagramas que muestran el funcionamiento interno del cuerpo, muy parecidos a los que están en los consultorios de nuestros doctores. También se practica una medicina muy inusual que utiliza piedras, vesículas y vejigas de oso y también coral. Así que tomé la decisión de hacerme un examen médico. Los medicamentos de este doctor local son a base de hierbas que él mismo planta en su jardín. La medicina tradicional tibetana distingue dos tipos de síntomas, los causados por factores fríos y los causados por factores calientes. Con base en esto, a los pacientes que presentan los síntomas causados por factores fríos se les receta medicina caliente y viceversa. Los tibetanos son personas religiosas y en muchas ocasiones podemos encontrar a los artistas de la localidad cantando las historias épicas del rey Jesar, considerado el héroe de esta cultura y quien gobernó el Tíbet durante el reino de Ling. La gran épica del rey Jesar es 20 veces más extensa que la Ilíada de Homero. Para
Para saber más sobre el rey Jesar y los tibetanos hay que visitar Aksu, una región ubicada en la pradera al noreste de Dogo, en donde se cree que nació Jesar y se dio origen a la épica. En nuestro camino atravesamos por un río. El lago de Yulu Nachuo, Xin Luhai en mandarín, se encuentra a unos 4.000 metros al nivel del mar. El agua es increíblemente clara debido a que nace de los deshielos y de la nieve de la cima de la montaña. Alrededor del lago se pueden ver estas piedras llamadas Mani, con las inscripciones de la enseñanza en la verdad, que consta de 6 palabras: Om Mani Padme Hum. La pradera de Ashu en Dogo cubre un total de 800 kilómetros cuadrados y se encuentra rodeada de colinas, corrientes de agua y ganado. Por supuesto, en este lugar abundan las leyendas sobre la vida del rey Jesar y las huellas que dejó a su paso. El rey Jesar fue un guerrero que luchó contra los caudillos malvados y así logró conquistar el reino de los demonios. Es por eso que con frecuencia es representado con una espada en la mano. Sin embargo, en esta ópera la atracción central está puesta en esta multicolorida máscara. Jesar nació con poderes supremos. De pequeño no hubo quien lo pudiera controlar. En una ocasión, el gobernante de ese entonces decidió buscar a alguien para que lo reemplazara, y con ese motivo realizó una carrera para elegir al nuevo rey. Jesar resultó ganador y a partir de entonces se convirtió en el rey Lin Jesar. En Ashu, el lugar más famoso es el mausoleo construido en homenaje al rey Jesar y fue construido por el Buda viviente Batya, debido a su amor y devoción hacia tan valeroso rey. Sous-titrage Société Radio-Canada.